¿Qué tal, amigos? Hoy hablaremos de otro de los recintos deportivos de importancia y tradición en nuestra ciudad. Me refiero al hoy llamado Estadio Azul. Ubicado en la actual delegación Benito Juárez, sus orígenes se remontan al final de la década de los 30 del siglo XX, cuando el licenciado Nayib Simón Jalife tuvo en mente crear una ciudad de los deportes en las entonces afueras de la Ciudad de México. Jalife adquirió un gran terreno que había pertenecido al antiguo rancho de San Carlos, muy cercana a la antigua hacienda de San José y a la fábrica de ladrillos La Guadalupana. Una parte de dicho terreno se fraccionaría para construir nuevas colonias como la San José Insurgentes y la Nochebuena, mientras que la sección de la Ladrillera sería ocupada por la Ciudad de los Deportes. El 28 de abril de 1944, el regente del Distrito Federal, Javier Rojo Gómez, colocó la primera piedra de la Ciudad de los Deportes. Un proyecto del ingeniero Modesto C. Roland, que debía contar originalmente con un frontón para Hialeah, una arena de boxeo y lucha libre, cancha de fútbol, una plaza de toros, canchas de tenis, albercas olímpica y de olas, cines, restaurantes y amplios estacionamientos. Se comenzaron a construir la plaza de toros y el estadio de fútbol. Sin embargo, el resto de las instalaciones no se pudo concretar por falta de presupuesto, dando como resultado la Plaza de Toros México, de la cual hablaremos en otra ocasión, y el Estadio Olímpico, ambos con un desnivel de 20 metros con respecto al nivel de la calle, debido a que fueron construidos en las oquedades que había dejado la ladrillera. El estadio, con capacidad para 35.000 espectadores, fue construido originalmente para alojar fútbol americano, inaugurándose el 6 de febrero de 1946 con el nombre de Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes, jugándose un encuentro de fútbol americano entre los Pumas de la UNAM y los Aguiluchos del Colegio Militar. Fue utilizado para dicho deporte desde su inauguración hasta 1950 y más tarde desde 1968 hasta 1991. El primer partido de fútbol-soccer que se realizó en ese lugar fue el 5 de enero de 1947 entre el Veracruz y el Racing de Avellaneda argentino. El estadio ha sido sede de los equipos del fútbol mexicano América, Necaxa, Atlante, periodo durante el cual fue llamado Estadio Azulgrana, y desde 1996 del Cruz Azul, que lo rebautizó como el Estadio Azul. En dicho estadio se retiró uno de los más grandes futbolistas mexicanos, Luis el Pirata Fuente, en 1954. Y además, en el Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes se llevó a cabo el primer encuentro de la NFL en México en 1978, con un partido entre los Santos de Nueva Orleans y las Águilas de Filadelfia. Como ven, amigos, el Estadio Azul ha sido escenario de importantes eventos deportivos, tanto nacionales como internacionales, por lo que bien debemos conocerlo. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para yoinfluye.com, Carlos Cortés.